señora Quintana, Policía Quintana, es que la alumna Vega de segundo año, estamos tratando en clase lo que es educación vial y queríamos saber estadísticas y qué recomendaciones puede dar. Ella le va a hacer la pregunta, por favor. Ante nada, quería preguntarle sobre qué derechos tendrían a ser los más violados en cuanto a multas a los peatones y conductores. De acuerdo al Reglamento General de Tránsito, hay reglamento y norma, hay una escala de multas. ¿Qué lo tiene? Que lo maneja lo que es la Municipalidad del Consejo Provincial. La Municipalidad de Lima hace su reglamento y de acuerdo a eso se infracciona a los conductores de choferes en esta oportunidad. A los peatones hay un reglamento porque lamentablemente no se está cumpliendo, que también tienen su multa por el cumplimiento de las normas. Este Reglamento General de Tránsito lo regula, es parte de la... Salieron lo de secundario. Muy bien, ha sido un gran pasacalle, bastante largo. Muy bien, con un mensaje importante
de educación vial. Ay, Dios. Los compañeros, los niños participando en educación vial. Está el semáforo. Ahí está el señor Serenazgo que nos está apoyando en esta calle. Las mamitas me están apoyando, acompañando. Hemos llegado después de un gran recorrido. Ahí están las compañeras saludando al policía, el Serenazgo. Todos participando en educación vial, es tarea de todos, respeta tu vida, respeta señal de tránsito. Muy bien, los chicos. Respétala. Muy bien, con sus lemas. Muy bien, los chicos con sus lemas, ahí están las profesoras. Ya educación vial se está terminando. Mira, el gran carro y las mamitas siempre presentes acá con la tarea italiana. ¿Qué tal? Ah, ya. Acá están todas las señales de educación vial, ¿no? Una gran campaña. Están todas las compañeras, todo muy bien. La bicicleta tiene su propia ruta, diferentes mensajes acompañando a las mamás. Muy bien. Ahí está el profesor Eker, también nos está acompañando en educación vial, las mamitas. Las alumnas de primero. Muy bien, ya ahí ya se acaba educación vial. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, estamos con la alcaldesa acá. Dime ya, ¿qué te pareció el pasacalles, Naomi? Me pareció muy interesante. Muy bueno, ¿no? Un mensaje importante. Muy llamativo, me encantaron los carteles. Un cartel. Y Diego, ¿qué dices tú? Un cartel. Y Diego, ¿qué dices tú del pasacalles que ha organizado la institución y el municipio escolar acompañado? Fue una buena planificación, ya que la educación vial es lo básico para una buena sociedad. Y espero que haya transmitido y concientizado a todas las personas del distrito de nuestra localidad. Gracias. Muy bien, sí, muchas gracias a todos. Ya. Nos vemos.